que sigue el perro. Y el mismo perro los mete también solos. En la noche, él los trae y los acomoda. Y nada más le cierra. Esas chiquitas son las buenas. Esta pequeñita, mira. Pura cajita buena. Mira. Ay, ay, ay. Pero no dejan que los toque. Y el perro es el que primero va olfateando bien. Sí, pues las cuida. Ay, qué bueno. Olfatea y viene. Y él les va viendo. Sí, porque estábamos allá y él llegó a sacarlas del corral. Él las saca y las mete. Sí, sí, las llevó. Y no se le va ni una. Sí. A todas las tienen. No, no sirve, ¿te quieres ir o qué? No, falta. ¿A dónde vas, hombre? Cálmate, hombre. Vete a comer, ¿no quieres comer o qué? Vienen nomás. Vamos, come. Ahí está el perro, miren. Ahí está el perro. Allá va el perro. Allá va el perro. Vamos a ver qué hace el perro ahorita. Ya se cruzaron el corral y ya va. Vamos a ver qué acciones toma el perro para haberse cruzado el corral. Allá va el perro, miren. Allá va el perro. Ahí se quedó echado el perro. Ay, caray. Ahí se quedó echado el perro. Y... como diciendo, ah, ok, vayan a comer. Yo aquí... no hay broncas. Desde aquí las cuido, mis hijas. Y aquí están, miren. Los chivos. Voy a tratar de acercarme un poquito más. Si me acerco, voy a ver hasta dónde me permiten acercarme los chivos. Quiero que sepan que si hay algo de diferencia en estas tomas es porque estoy utilizando otra cámara, otro celular. Este es el Y9 2019. Y con el que generalmente hago los videos es con el A52. Aunque también se mira muy bien este, ¿eh? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 7, 18. 18 chivas. Y se me queda viendo como que qué ondas. Qué rollo, ¿nunca habías visto una chiva comiendo o qué? Ya hecho. Vamos a ver qué hace el perro.
que yo no le sé hacer como gato, nomás a Jair se va a hacerle como gato. Y pues, con esta hermosa imagen les dejo aquí del Rancho Betel en la Sierra de Juárez. La ubicación, estamos en el municipio de Ensenada y aquí es elegido Sierra de Juárez. Estamos localizados a 800 metros de Laguna Hanson, que es parte del Parque Nacional Constitución 1857. El propósito de este lugar, desde que se fundó, fue precisamente con el propósito de que las iglesias creyentes y cristianas vinieran a adorar a Dios y acampar para que conocieran realmente de los hermanos que han venido. Son muchos, algunos han recibido a Jesús aquí, otros se han reconciliado con Dios, pero ese es el propósito de todos, que conozcan de Jesús, que es el único que puede salvar nuestra alma en el día venidero. Invito a todas las iglesias que gusten acompañarnos por acá, y hay un número en la página de Rancho Betel y pueden llamarnos, y para cualquier reservación o quieran venir, hablen ahí con Virginia Rojas, mi hermana, ella le dará toda la información. Dios les bendiga, Dios los guarde, y estoy muy agradecido por aquellos que vienen a acompañarnos a este lugar. Próximamente tendremos una iglesia construida aquí para venir a adorar en un lugar más cómodo para todos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. A nuestra hermana Lili y a sus hermanos que vienen con ella.